He's the one and he's the only one. Sad as hell, but even on the run. Sad as hell, it's not the double steel. Best of them, and you would know the feeble. Hola, bienvenidos a Cosas de Comunistas. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la tecnología, las redes sociales y sobre el uso de teléfonos celulares por parte de los comunistas. Hay quienes dicen, más que todo viene de fuentes de libertarios, pubertarios, liberales, los cuales dicen que los comunistas no deberían utilizar tecnología ni tampoco teléfonos celulares. Lo que debemos decir es que la tecnología en sí misma no es inherentemente capitalista, sino más bien un bien de toda la especie humana. Es el resultado de la evolución de la humanidad, de la técnica y del conocimiento, un conjunto de conocimientos y avances que nos pertenecen como especie humana. Sin embargo, en el capitalismo la tecnología sirve para la alienación y la explotación de los trabajadores, para el incremento del capital y el robo de la fuerza de trabajo de la clase obrera. La tecnología, en manos del capitalismo, aumentó la composición orgánica del capital y de la productividad del trabajo. Es una forma de dominación política, subjetiva del obrero. Por medio de la tecnología, se perfecciona, refina, pule y afina la explotación del capital sobre la fuerza del trabajo. La tecnología ha perfeccionado los instrumentos de dominio y con ello han colaborado con el perfeccionamiento de la explotación capitalista. La tecnología, en una línea de producción, disciplina el cuerpo del trabajador en la cadena de mercancías del capitalismo. La máquina disciplina el cuerpo del obrero, le obliga a adaptar su cuerpo, mirada, tendones y músculos para la producción en la cadena de valor. Eso modela la subjetividad del obrero, su pensamiento. En otras palabras, convierte al obrero en máquina. La naturaleza en sí no construyó las máquinas, ni locomotoras, ferrocarriles, teléfonos eléctricos. Estos son productos de la mente de la humanidad, material natural, transformado en órganos de la voluntad humana sobre la naturaleza o de su actuación en la naturaleza. Son órganos del cerebro humano creados por la mano humana, fuerza objetiva del conocimiento. La tecnología crea la alienación, pero también la tecnología puede ser utilizada para liberar a los trabajadores de la cadena de la explotación capitalista. La tecnología en manos de la clase trabajadora puede servir para liberarnos de la explotación capitalista. Es de imaginar un mundo en que la automatización industrial sirva para la reducción de las jornadas de trabajo y de la carga laboral, y poder dedicar esas horas para poder tener tiempo para actividades recreativas, lúdicas, creativas, de mejoras de conocimientos, y no redunde en la pérdida de empleos, ni tampoco en la sobreproducción capitalista, y en el reparto equitativo de la riqueza producida. Lo que debemos comprender es que la superación del capitalismo no implica renunciar a la tecnología, sino al fetichismo de la mercancía y ponerlo en las necesidades reales de la sociedad. Los teléfonos móviles y las redes sociales, por ejemplo, nos pueden servir para expandir como nunca la conciencia de clases y no son inherentemente capitalistas y podemos utilizar para nuestra causa. En resumen, no debemos rechazar la tecnología, sino comprender su potencial emancipador. Los teléfonos móviles, las redes sociales, la automatización industrial pueden ser nuestras aliadas en la liberación de la clase trabajadora y en la creación de un mundo socialista, donde la conexión entre los trabajadores
y la conciencia de clase se expanda como nunca. La revolución tecnológica debe ser parte de nuestra lucha por la liberación del proletariado y de sus cadenas en el capitalismo. Adelante, camaradas, hacia un uso consciente de la tecnología. Los alimentos los proporcionan los campesinos, no el emperador ni el presidente. La ropa que llevamos fue hecha por sastres, no por el emperador, el presidente ni nadie más. Todas las casas que habitamos fueron hechas por carpinteros, albañiles y obreros y nadie más. Todos los medios de transporte fueron hechos por herreros y por carpinteros. Dependen de maquinistas, dependen de navegantes y también de marineros. Son ellos los que llevan nuestras mercancías por todo el mundo a través de los mares. Está claro que de todas las personas, los trabajadores son las más preciadas. Su fuerza es la que logra mantener unida a toda la sociedad. Sin trabajadores, no tendríamos nada de lo que necesitamos simplemente para vivir. Sin nosotros, ¿acaso no colapsaría la sociedad humana? Por eso, digo que solo los trabajadores tienen derecho a comer. ¡Bien!